Bueno. Pues estamos por aquí. Taratata. A todo esto. Yo no sé si. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Buenas a todos los que estáis entrando por aquí. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por esos follows, gracias por todo. Un ratito voy a estar aquí emitiendo en directo y demás mientras sigo pintando a mí al colega. El colega, el Archie, el archajón, el señor del fin del mundo. Vamos a bajarle. El señor del fin del mundo está montado sobre su caballito. Vamos a bajar por aquí. Y voy a seguir dándole un poquito de amor y cariño aquí al. Voy a dejar este móvil apagado. Apagado, vale. Vamos a meternos aquí en gestionar. Y en Twitch vamos a meternos en el directo. Ahí, panel de control. Y aquí gestionar esta charla del hobby. Perfecto. Vamos a editarla. Buenas a todos los que estáis por aquí. Estoy probando a hacer cosillas hoy. Voy a estar pintando, obviamente. Un ratete y vamos a hablar de cosillas pues del hobby. Voy a ver si está Kilian presentable, porque me ha enviado por aquí la información. Vamos a ver si me conecto a su Hangout. Un irse, vamos a ver. 14 meses y 2 La lleva días, siempre, la mejor encima. inversión posible. Hola, guapo. También ha sido muy, muy amable de mandarme para apoyarlo en la pared. También. Gracias, Robert. Vale, esta parte va detrás, ok. Hola, Kilian. Hola, Max, justo me has dado. Vale, lo que no me va es la imagen. No me va la imagen. ¿Cómo estamos, guapo? Aquí estaba montando un Volter. Sí, lo sé, te estaba mirando. De hecho, podría intentar. Bueno, a ver si puedo meterte tú directo en mi pantalla pequeñita para estar viéndolo, porque como no lo veo por la cámara. Pues lo vamos a poner aquí. Y yo estoy también en directo. Voy a pintar un ratete aquí al Abadón. Abandona toda esperanza de vida. Archaón, perdón, no Archaón. No Abadón, Chabón. Archaón. Archaón. Archajón. Oye, qué bonita pieza de orfebrería de diferentes colores. El amarillo queda muy bien con el negro, me han dicho. Sí, bueno, pero esto luego va a ser como tú, que luego lo pintaré. Sí. No, yo el mío todavía lo tengo que pintar. De momento está tintado. El mío lo tengo que pintar. ¿Qué vale una impresora 3D en condiciones? ¿Para qué la quieres? Desde los 200 euros puedes No, no, encontrar cosas, no, no, pero. que ahora tienes la oferta en AliExpress de una que vale 300 euros como el Lego Mars Pro 2 por 140. Ya, pero yo tengo una cosa, Kilian. Cuando a alguien le gusta o se quiere meter en el tema de impresión 3D, Tiene que yo. informarse mucho. Sí, pero además el tema de la impresión 3D yo lo veo desde el punto de vista de que no te puedes centrar en decir me voy a comprar una impresora de resina. Yo pienso que tienes que tener una de resina y una de filamento, Mira porque el filamento, sí. hay cosas que verdaderamente me parece un atraco hacerlo en resina. Por ejemplo, el Volter este. O sea, hacer este Volter en resina es un suicidio. No, este Volter no, es imposible hacerlo en resina. Y aparte de lo que va a pesar, te pesaría de 5 kilos en resina. Te estaría gastando 30 euros por cada litro, 150 euros, más todo lo que tiras de patis para sacar esto. No, no, imposible. De ahí la frase. Imposible. De ahí la frase. Navegador, captura de ventana. Captura de ventana. Bueno, esto lo metemos aquí. Sacamos esto. El titán pesa 5 kilos de resina y 1 de filamento. ¿Que te han enviado un titán al final? Sí, mira, ¿no has visto la cabeza? No, pues me has pillado justo, he visto una cabeza y me he quedado como, anda, mira qué mona la cabeza para decorar, para hacer un busto ahí de. No, no, es en la cabeza del titán Warlord Mars. ¡Hala! Que me la ha enviado Wiso entero también. No, esto con eso.
No sé, a la calle seguramente, porque cuanto me vea Clem me destroza. Sí, sí, lo que te iba a decir. Digo, eso en mi pueblo es a la puta calle. Ajá, ajá. Bueno, pues entonces veis aquí en la esquina superior, en vuestra esquina superior izquierda, veis el montaje de esto, de este Volter, ¿vale? Esto no es una pegatina. Esto es un arma de destrucción de PLA. El embellecedor. Falta, lo único que no me gusta es que no se puede meter el cargador, cosa que la pistola Volter de allá arriba sí se puede hacer, ¿vale? Pero esto son 2 kilos de... Bueno, sí, son 2 kilos 300 de bicho. Y a este colega hay que hacerle pinturita. Por cierto, mañana estoy de guardia por la mañana. Estoy barajando la posibilidad de levantarme y según me levante meter un stream gordo, porque quiero sacarme proyectos de pintura adelante y uno de ellos sería pintar aquí al colega. ¡Qué calor tengo! Ahí estamos. Entró. ¿Cuál sería el precio de un Volter como ese en los, con los sujetaparedes? Por regla general los veía yo por internet a partir de 150 euros, una cosa así. Sí, yo también los he visto por 150 o 200 euros, sí. Te vendían el STL, creo que eran por 50. No, por el STL lo tiene gratis, creo, en Cools 3D. Sí, pero alguien, no sé, antes de eso alguien se le ocurrió ponerlo para descarga, alguno que habían hecho ellos personalizado además. Está muy bien el Volter. A mí me lo regalaron, me lo enviaron y la verdad es que... ¿Pero no, te enviaron munición? No, no me enviaron munición. A mí sí. No me enviaron munición. Pero vamos, que lo tengo en asuntos pendientes, el ponerme en contacto con ellos y yo encargarles algo. Qué bueno, bonita la munición. ¿Queréis ver lo que tengo que montar? Después en un, lo que tengo que montar en un vídeo. Me acaba de enviar el suyo propio. Tengo que montar eso. Eso es lo que tengo que montar. Y abajo tenéis un Primaris en el pie, para que veáis el tamaño. Eso es un Titan Warlord. Pero con esa cabeza, pero cabeza de Necron, entre comillas. Sigo barajando la opción de que le pongas por delante un palito con una palancana o algo y se lo vendas a Clem como que es la estatua para dejar las llaves. Sí, ¿verdad? Sí, o el bol de caramelos o de cositas sin azúcar, ¿vale? Yo creo que esa es la única manera en la que se lo vas a poder vender la moto para que no te castre químicamente según llegues. Porque tú sabes que eso es motivo de alicates, ¿no? Motivo de despido. Motivo de alicates, de vamos. Ah, bueno, claro, Pedro, que no, Pedro no te envió munición, pero el Volter se lo envió montado y pintado. Ah. Sí, sí, lo sé. Y ya solo el trabajo de lijado fue gordo. Y no, obviamente, vuelvo a decir lo mismo, que yo a ver si consigo ponerme un poquito ya a ver si yo consigo ponerme un poquito. Dile que venía con la casa. No cuela. La casa ya estaba antes de que Killian entrara. Ese muñeco no estaba en la casa. No, lo que haré será, lo que he pensado será montarlo. Tengo que hacer un vídeo montándolo y pintándolo. Lo que será montarlo, pero con un vídeo, bastantes. Ocho horas de directo, dice, mejor, ¿no? Hombre, tengo que hacer 8 horas de directo en octubre. Sí, sí. Y luego lo que haré será guardarlo. En vez de montarlo entero, lo montaré para el vídeo y las fotos. Y luego lo desmontaré. La pierna, los brazos y tal, lo dejaré guardado para un sitio que pueda estar
Ah, que hablamos. Bien. Hablamos del Titán, perdona, creía que estabas hablando del Volter. Digo, espera, ¿te vas a montarlo, pintarlo para hacer el vídeo del Titán, del Volter, y luego lo vas a desmontar? Digo, estamos locos, niños. Eso se pega aunque sea una pared con cables y ya está. Es que no hay espacio en casa, ese es el problema. Vamos a ver, Kilian, que yo lo tengo enganchado a la puerta de un armario. Que lo que tengo son dos tiras de sedal de carrete de pesca enganchado a un esto, ¿cómo se llama? Iba a decir un hook, un par de garfios en el marco de las puertas. De momento, ahí está. Y la verdad es que funciona de maravilla el tema. A ver. Vale, si me enciendo aquí la luz, puedo ponerme a pintar mi bonito e increíble. Mira, voy a compartirte. ¿Dónde está esto? Yo voy a compartirte la pantalla. ¿Qué pasa, Rebecocos? Por si acaso. Y entra perfecto para hacer la junta ahí, que luego la pondremos. Y ha encajado esta parte aquí perfecta, y esta parte ha encajado perfecta también. Amor, ¿tú querías un niño? ¡Qué cabrón eres! Muchas gracias, Rebecocos. Ay, qué cabrones. De verdad, bueno, un niño no quiere una niña, pero bueno. Con suscriptores como estos, divorcio. Divorcio asegurado, señores. Con suscriptores como estos, divorcio asegurado. A ver. En serio, ¿eh? En serio. Yo sí que. Ya, a ver si me pongo en contacto con vosotros para el resto de cositas que se puedan, eso sí, encargar, ¿eh? Me falta la espada sierra. Me falta la espada y el hacha sierra. Y también me gustaría una pistola láser, que la he visto por ahí. A mí me falta el Gauss y el casco Necron. Estamos en septiembre. A ver si en octubre puedo haber ahorrado algo de dinerillo de las cosas del canal. Y puedo pedir un encargo de cositas, entre ellas la munición de Volter, me gustaría. Para hacerle una cincha y tener también la munición de Volter y pegársela. Tomaré la pistola Volter que tengo ahí, es enorme. Me falta la espada sierra. Tenía encargado un hacha sierra. Al mismo chaval que me imprimió la pistola Volter, le encargué un hacha sierra. Lo que no sé si al final me la. Pues claro, estas cosas que encargas en la pandemia, ¿sabes? Sí, claro. No sé cómo el chaval se puso con la impresora 3D de PLA como hobby. Pues no sé exactamente si ha terminado ya el hacha sierra o no, porque básicamente lo que tenía que hacer era el cabezal. Luego ya el cuerpo ya se lo iba a hacer yo pues con una esta de madera o el... Bueno, con lo que encontrara, ya vería cómo hacía el mango yo. Que es un hacha sierra del caos, ¿sabes? Que tiene su cosilla. Y nada, pues imagina un puño de combate de PLA. Uf. Es que el tema del puño de combate es que lo que molaría es metértelo y que funcione, ¿sabes? Y eso ya es mucha tela. Haz que entre. Por aquí no entra. Patada. Eso dijo ella. Voy a esperar a que se quede. Ay. Kilting, Katachan versus Tiránidos. Tiránidos, sí. Renovación, Caos y Eldar. Yo voy a decir lo mismo. Yo veo lo de Katachan versus Tiránidos. No me desagrada. Yo lo que no veo es custodes sin Steelers. Porque los custodes están súper fuertes en Kilting. Pero súper fuertes. Sí, sí. Ya lo ha dicho. Además, ¿qué coño vas a personalizar de custodes? A ver, custodes versus Kill Team, o sea, custodes versus Culture in Steeler, lo que se rumorea para eso es en una caja de batalla de 40.000, no para Kill Team. Ah, no, pero no sé. Ah, ¿no es para Kill Team? No. Esa caja es para 40.000 y debería salir en noviembre. Noviembre, primeros de diciembre. No, noviembre no era Chalnaz que salía. Ah, no, salía la de Kill Team, la de Chalnaz. Claro, Chalnaz. En noviembre sale Chalnaz. Ahora, finales de septiembre, debería salir Templarios Negros.
Catachan versus Tiránidos es que sería la polla. Sería genial, tío. Sería la hostia. Y sabéis que tenéis un problema, ¿no? Entonces ya... Mucha gente ha estado súper contenta porque ha salido Krieg y ahora lo que la gente dice. Me ha sacado Krieg, sí. Pero ahora me tienes que sacar lo restante. Catachan, Valhalla, Vostroya... Amigo mío, para eso queda mucho. Ya, bueno. Amigo mío, solo tú encuentras leña. De todas maneras, tú sabes perfectamente que... al ritmo que estamos ahora mismo las cosas, Gamesburgo tiene que levantar el pie del acelerador, porque es que no va a dar abasto el cliente. O sea, ya no le queda presupuesto. O sea, o papá convence a hijo de que lo que hay que comprar es Warhammer en la casa y menos juguete de lo que sea. El niño, tú tienes que decir Warhammer, ¿sabes? Mira, voy a poner lo que yo veo siempre con Max. Lo que tú ves siempre con Max. Uy, sí, mira, vas a compartir aquí el chat nuestro y demás, qué bien. Pues yo tengo que estar así porque, bueno, lo primero de todo, porque aquí el Tito Archie no me cabe en la cámara que tengo cenital. Pero es que luego no sé qué coño ha pasado con el software de las tarjetas gráficas del ordenador. No sé si es que me falta alguna actualización, o peor, que ha habido alguna actualización de Windows y me ha mandado a la mierda. Y no me deja enchufar, o no quiere enchufarse las dos cámaras de Full HD a la vez. Con lo cual no puedo... No estoy muy a gusto yo hoy con el currete. No puedo pintar como me gustaría, pero claro, como este bicho es grande, ¿no? Pues... No, Zetanes, no estamos en el Discord, pero si quieres te paso la llamada. Sí, si me deja Kilian, por supuesto. Sí, claro, ¿cómo le dejas? Es su llamada. Pero la pregunta del millón es, ¿tú estás a salvo? ¿Está la niña durmiendo? Si está la niña durmiendo, ¿qué haces despierto? Vete a dormir, Zetanes. Hostia, me he pegado un corte ayer cortando verdura y me acabo de dar por culo al... justo el dedo de señalar, ¿sabes? Que es con el que apoyo siempre para pintar el pincel. Estoy pintando el archaón y viendo estrellas de colores. Voy a pasarte la llamada. A ver. Deme usted un segundito. Que la están pintando, peinando. Esta parte no se ha pegado bien. Esta parte no se ha pegado bien. La parte de la mirilla, no. Que no sé, es que me da miedo que no se esté pegando bien. Y se despiece. Yo no te voy a dar un consejo de montaje porque no. A mí me lo dieron montado, pero... No se está pegando. Pero la gente lo suele montar y encintar, pero... ¿Sabes? Como si le fuera la vida en ello. De meterle ahí cinta de carrocero a muerte. Se está pegando. Fijarlo bien. Yo ahí lo dejo, luego ya... Pues voy a tener que dejarlo. Que dejar de pegar porque no está pegando, y ya mañana veré qué es lo que hago para pegarlo bien. Yo solo sé, me vi un vídeo de un... Bueno, uno que tiene un canal que se pone a hacer cosas de Warhammer y demás, que bueno, últimamente estoy viéndole mucho los vídeos y demás, y montó, o sea, compró por Etsy, compró una pistola compacta del universo de Warhammer 40.000, que se la imprimieron en pelea, sí. y la estuvo montando, ¿no? Y la pistola venía con un montón de piezas, y no sé si el vídeo duraba 30 minutos resumido, ¿sabes? De montaje, pintado y contar tus vidas y milagros, pues los primeros 20 minutos era el tío pegando, que se le caía todo, al final eso tenía más cinta de carrocero que pelea, hasta que ya pegó todo y asentó todo. Y pegándolo con pegamento de bicomponente y tal.
Sí, yo creo que voy a dejar hacer lo mismo también, porque si no. O sea, yo, ahora. Yo por lo que he visto todo de lo de siempre es hasta el culo de pegamento y. Sí, sí, es y que he acabado. Madre mía. Voy a mañana compraré. De hecho me acuerdo. Termosellante. Me acuerdo que el chaval. Hay cosas que nos han pegado. El chaval de la pistola Bolter me lo dijo así de claro. Me dijo: yo hay partes que he usado un soldador para hacer soldadura de partes por el calor. Sí. Y yo, manda huevos. Pues nada, no pasa nada. Seguiremos otro día con termoseadora. Bueno, sí, claro, le meten volumen con la termoseadora. La cuestión es que se pegue bien. Sí, sí. Luego, bueno, luego también el chaval lo que hizo fue echarle esto, ¿cómo se llama? También me ha enviado este. Masilla. ¿Me ha enviado qué? ¿Qué te estoy viendo? ¿Qué te ha enviado? Ya se parece. Joder. Oye, pero bueno, vale, paso. Espera. Wiso. Que aún no hemos terminado. Lo malo es que estoy viéndole con retraso. O si no está mordiendo. No está mordiendo. ¿Qué es eso, Killian? Una patata. Anda, una gran patata. Una gran patata. A piezas. Aquí se le quedó sin filamento. Ajá. Y cosas para sortear para el canal y un mini obelisco necrón de cerografía. Es que Wiso está colgadísimo. Está. Madre mía. Bueno, yo voy a decir nada porque me alegro mucho por Killian. Me alegro mucho por Killian, por todas las cosas que le han enviado. Todas las chuches con las que entretenerse, con montado, pintado y exposición de vídeos, ¿vale? Pero yo puedo decir, sinceramente, que yo ahora mismo estoy muy celosa. O sea, yo ahora mismo estoy muy celosa del Wiso. O sea, vamos a ver, ¿pero esto qué es? Pero bueno, oye, que se entiende, ¿eh? Que es comprensible. Tampoco me puedo quejar mucho que me estoy pintando un archaón gracias a Wiso y al resto de gente, ¿sabes? Entonces, o sea, estoy muy celosa, pero me callo y me aguanto. Subscribe. Me tiene aquí Killian de moderador de su canal. Esto es un cachondeo, estoy aquí pluriempleado. Esto se puede ver en Warhammer Plus, no se puede ver en Warhammer Plus, que estaba muteado. Esto se puede ver en Warhammer Plus. Todo esto es lo que estamos enseñando. Ah, sí, sí, claro, esto es contenido exclusivo de Warhammer Plus. Estaba muteado, sí. La peana incluso también. Dark Gods. Y tengo un huevo de sorteos también para sortear para el canal. Un cojón y medio. ¿Clenem estaba avisada de todo esto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No. Vale. Dice, bien, más cosas. Y yo, bien. No, yo lo digo porque tú sabes, ¿no? Que igual que me escribe para preguntarme cosas de su viaje o su futuro viaje a Inglaterra. Sí, lo mismo... ¿Te lo he contado? No, ¿qué ha pasado? ¿Te acuerdas que te pregunté? Bueno, sí, te preguntamos y tal. Que ahora para los franceses, tienen, sí, para irse a Inglaterra, tienen que, aparte de hacerse dos PCRs, sí, tienen que comprar un test allí, que tienes que hacerte allí, esperar a los resultados, y solo te dejan volver cuando tienes los resultados negativos. Que tarda eso, tardan dos días, pero tienes que mandarte a la casa. Sí. Dejar una dirección. Ese test hay que pagarlo. Sí. Sí, lo 60 sé. Libras. 60 libras. Lo sé. No solo a vosotros, sino a casi todos. Sí. Y el día que. Y en la semana que va a ir ella, lo quitan. Ya. Ya. Pasa lo mismo en España, ¿eh? Que. Ese es el cachondeo. Y aquí en España les hacen lo mismo aquí. También tienes que pagar un test de antígenos o tal
si eres británico. Si eres español, no. Pauta doble de vacunación, llegar aquí, estar localizado y un test de antígenos negativos. Pero sí, es un cachondeo. Videoreacción de cuando vea a mi mujer el titán montado. Claro que sí, habrá videoreacción cuando monte el titán. Yo creo que habrá que ver más bien videoreacciones a una cámara oculta ahí, un móvil ahí grabando 24/7 viendo cómo Killian se desespera cuando se le empieza a montar piezas y se le caigan todos ahí. Sí, sí, sí. Y empieza a tirarse de los pelos. Yo no sé cómo Guiso se lo montó tan rápido y se lo pintó tan rápido. Pues con un pegamento de doble epoxi de los buenos. O con bicarbonato y esto, ¿cómo se llama? Y superglue. Es que el tema con la impresión 3D, necesitas sí o sí irte a la ferretería y cogerte el acelerante de secado para el este. Y digo, ojo, digo a la ferretería, ¿vale? Porque el de la ferretería es un spray así. No es como el de Army Paint, que es un flu-flu, que son 30 mililitros. Que eso vuela, no, no, spray a toco. Hombre, señor Zetanés. Hola, Danés. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señor? Pegamento en Un gel de poco Star Wars. cansado. Podría hacer también hacer cosas también, Bien, bien. Por ahora bien. pintando. Muy bien. Ay. Bueno, ¿qué? ¿Te deja ya dormir la cría o no? Sí. La verdad es que bastante tranquila. Me esperaba que no, pero sí. Deja Pegamento para dormir. bla. Pegamento para Esta bla. vez, hoy he visto los tres capítulos de Hammer and Bolter. Están bien, pensaba que iba a ser peor. Ya, ¿te das cuenta que las últimas 6 semanas lo único que han sacado ha sido de la otra serie? ¿Por qué será? ¿Cuáles te viste? Los del Ángeles Sangriento, creo que son, o no me acuerdo, Sí, o cuál. Angels of Death, pero ¿qué es lo que están diciendo? Dice, el otro día me vi los tres capítulos de Hammer and Bolter y no están mal. Dices, vale, pero es que llevan seis semanas sacando capítulos de Angels of Death. O sea, el Hammer and Bolter ya no sacó más. No sé si es que se ha acabado la serie No, no, no. o es que son subnormales, porque... O sea... Justamente está sacando un capítulo cada miércoles de Angels of Death y ya está, puede sacar más cosas. A ver, es Bueno, que eso es estrategia, dime. no hay tutoriales. Te No van a sacar cada vez para que sigas pagando los meses. hay tutoriales, ¿Cómo no vas? hay tutoriales de pintura. Todas las semanas no hay tutoriales de pintura. No hay informes de batalla, ¿sabes? Es como, te vamos a sacar uno, o sea, te prometemos mínimo uno al mes. Cuando lo que dije, digo, te prometemos porque en septiembre hubo dos informes de batalla de Age of Sigmar, dos informes de batalla de Warhammer 40.000 en todo el mes y tres tutoriales de pintura. Hola, ¿sabes? Cuando dijisteis que iba a ser mensual. Vale, Pedro, pues lo buscaré. A ver si hay por aquí. Tengo que buscarlo en francés. Marca 6, especial plástico rígido, soldura definitiva, que disuelve el pla. Y vale 2 pavos. Pues lo buscaré, Pedro. Buah, chaval. Como me quiera poner a texturizar toda la musculatura del bicho este. ¿Por qué has puesto una tía Imperialis? ¿Cómo? ¿Por qué has puesto el título Aeronáutica Imperialis? Porque hay aeronáutica imperialis. Voy a Como ello. que. Ah, que vas a pintar. Ah, que es verdad que hay posts de Claro, Aeronáutica Imperialis. hay post, a ver, Killian, yo soy multitarea. Si voy a estar pintando, o sea, si voy a estar aquí haciendo cosas durante 1 hora y media o así, pues, a ver, una de las cosas que nos quejamos es, oye, ¿dónde cojones están las Thunderhawk? Y ya por fin han dicho, oye, se nos ha olvidado deciros algo en la Gamecom, pero que Aeronáutica Imperialis sigue. Tenemos aquí el unboxing de la caja de Wrath of Angels. La gran caja de aviones pequeñitos.
Ahí, venga, vamos. Storm Eagles, Storm Eagles y Lightning Fighters contra las naves de los Eldar, como se llamen. Pues aquí las tenemos. Y lo que viene en la caja de inicio de Aeronautic Imperialis. En este caso las han pintado como si fueran salamandras, porque lo pueden y lo valen. Y contra Saimham. Y aquí tenemos las matrices de los avioncicos, que recordemos que estos palabras de Darth son unos avioncicos muy bonitos, ¿vale? El terreno de juego, el mapa, que yo no sé si lo han hecho más grande que el anterior. No lo sé. A ver, ¿vale? Vamos a pero ver. Una de las cosas que decía la gente que se quejaba de Aeronautic Imperialis era el tamaño del mapa. Y aquí tenéis, por si queréis descargaros un wallpaper, pues ahí tenéis el wallpaper. ¿Qué pasa? Pues que esto, si sale este artículo ahora, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y el próximo fin de semana tenemos Aeronautic Imperialis. Y la gente que estaba diciendo que Aeronautic Imperialis, que Aeronautic Imperialis, que no aparece, que no, pues hay una buena noticia, porque ese pequeño público, como dicen ellos, que el público de Aeronautic Imperialis, que tampoco es muy grande, ¿no?, pues va a aparecer. Y cuando salga la Thunderhawk en miniatura, pues va a ser como cuando salen los titanes de Adeptus Titanicus, que hay gente que se los compra para montarlos y tenerlos en la vitrina, porque son cucos también. Hay gente con dinero, ¿vale? Y, sí, bueno, pues tendrás que comprarse la caja de Aeronautic Imperialis, que valdrá mínimo 70 euros, mínimo. ¿Valía la anterior 65 o qué? No, valía 70. Yo me acuerdo que la primera, la que tradujimos al español, valía 70. Ya la siguiente, la de Tau, no me acuerdo lo que costaba, si valía 70 o 75. Pero vamos, que no lo deberían subir más de precio, porque no hay casi plástico ahí. Yo tengo la primera, que creo que la compré, no sé cómo la compré, no sé si la compré de segunda mano o me salió algo barato o lo que sea. Y tengo que montar los aviones, porque sí que es verdad que los vi y dije, uy, qué cucos, qué monos, qué... Y a mi hijo le moló la idea de una batallita de aviones, pero claro, obviamente ya sé que las reglas de Aeronautic Imperialis como que no las voy a usar, pero... A mí me gustaría enseñar el... Lo diré. El avión que me dedicaron. Pintaron un avión de Aeronautic Imperialis. Uh-huh. Y luego, cuatro veces que los desterrados fueron héroes en las colmenas. Ahí tenéis el... el avión que me dedicaron. A ver si sabéis por qué. Uy. A ver, espera. Ahí está. Este avión que te lo dedicaron. A ver. ¿Por qué? A ver si alguien se da cuenta. ¿Y estos colores? Me lo han dicho por mi chat. Ah, mitad Francia, mitad España. Claro. Y el necrón en las alas también, la cabecita también. Yo iba a decir, digo, estoy viendo ahí algo necrón, yo tengo la pantalla muy pequeña. Pero sí. La mitad España y la mitad Francia. La, 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 la. España-Francia. Pues sí. Así que no. ¿Algún post más de...? Ha sido Aeronáutica y Necromunda. Cuatro veces que los desterrados fueron auténticos héroes dentro de la subcolmena. Y nada, pues te montan cuatro narrativas con héroes de estos de los héroes estos de Forgeworld. Porque soy español pero como en francés. Pues sí. También intento comer también español todo lo que puedo. Ay, pues nada, mañana me tranquilamente seguiré con el vídeo y tal, la gente lo va viendo y ya me podrá pintarlo con aerógrafo. Uh-huh. Me han enviado también los sujetadores para pared. Lo que pasa es que no puedo hacer agujeros en la pared. Yo lo tengo, ya te digo, yo tengo ¿lo tienes dos, puesto? Sí. Tengo dos, un carrete de sedal y lo tengo enganchado de la puerta del armario. Y con celofán lo tengo pegado a la puerta
básicamente para que no bailen, pero simplemente con lo con el este, o sea, con el peso que tiene y el sedal aguanta y va bien. Ahí va quieto. Igual que la otra batada, la otra está enganchada ahí con dos sedales propios. Cinta doble cara, sí. Que no pesa tampoco. No, pesa 2 kilos el bicho. Pero la cinta doble cara de calidad debería aguantarla. ¿De qué es eso? ¿El Walter? De pelea. Bueno, chicos, yo me voy a despedir, que mañana tengo que ir 40 veces a mandar cajas. Tengo que ir a correos, tengo que ir a montar el relay y nada. Pues nada, gente, gracias Max por estar un ratito. Yo siento que no haya podido terminar de montarlo, lo seguiré montando cuanto pueda conseguir un pegamento mejor. Y nada, y seguiremos con el vídeo, así nada. Como siempre, agradecer a la gente que habéis pasado por aquí. Ya sabéis que hay un montón de sorteos por el canal, pasaros por el mío, si estáis por el canal de Max, si no los conocéis. Y nada, sed buenos y siempre a por ellos. ¡Ahora, gente! Hasta luego. Besos, más. Hasta luego. Estamos pensando ir a Málaga. Ya te aviso. Vale. Pues aquí estaremos. Ok. Alright. Chao. Chao. Pues nada. Ya está. Hola, Zetanes. Retopintura hoy. Sí, seguramente había retopintura. El problema es que hoy me habéis pillado trabajando y estaba reventado. De todas maneras. ¡Ay, que se me cae la silla! Espérate, que se me acaba de ir aquí el. Vale. Se me había ido ¿cómo se llama? El pistón de la silla. De todas maneras, ¿cuánto tenemos aquí en Retopintura? Porque... A ver, si no, mañana, Sí, mañana yo tengo pensado echar unas cuantas horas de directo. Porque estoy de guardia en casa y si no me llaman a trabajar, pues tengo que trabajar de algo. Entonces, trabajaré aquí... Ahí a pico pala. Vamos a ver. Retopintura 2021, septiembre. Septiembre 3. Hay 23 publicaciones. Podemos retrasarlo mañana sin problemas. Podemos retrasarlo mañana sin problemas y verlo. A ver si puedo grabar mañana el retopintura por la noche, pero tempranito. ¿Vale? Y ya está. Tempranito, estoy hablando a lo mejor de hacerlo sobre las 10:30, una cosa así, y cubrirlo rápido, despacito, porque hay piezas, pero así damos tiempo mañana a los que, pues como voy a estar emitiendo en directo durante la mañana y la tarde, damos tiempo a la gente mientras estamos aquí haciendo cosas, pues damos tiempo a la gente a decir, oye, venga, vamos a pintar el directo, vamos a pintar hoy, vamos a seguir pintando esta cosa ahora en estas horas y subidlo, lo que estéis haciendo, subidlo a Instagram, subidlo a Discord, vamos revisándolo, ¿no? Yo creo que estaría bien. Pues nada, aquí estamos, dándole caña a las alas de este bicho. Se me cae el pistón de la silla otra vez. Sigue pintando el... ¿cómo se llama? Archaon, el señor del fin de los tiempos. Eso, Abaddon le iba a decir, pero es el de 40.000. La primera figura que mi novia ha autorizado para decorar el salón, porque según ha visto la figura ha dicho, pero eso lo vas a poner en el salón, ¿no? Y yo, perdona, ¿cómo que? Espera. A ver, quieto parado, echa el freno. ¿Cómo que en el salón? Digo, espérate. Me estás diciendo que... Me está echando la bronca diciéndome que tengo que sacar las cosas de aquí y las he llevado al salón y que las tengo que sacar del salón. Y ahora me está diciendo que esto tiene que ir a decorar el salón. Digo, bueno, vale. Es que donde tú ves una miniatura, ella ve un adorno. Ya. Todos son ganancias. Si se ve bonito, es ganancia. Si no, para la vitrina del cuarto. No, ya he dicho, digo, mientras que esté en una vitrina, no coja polvo. Bueno, hay que pintar un montón de huesos y un montón de cosas, así que...
Arqueión según el Total War. Bueno, gente, ¿qué estáis haciendo esta noche? Yo he conectado un poquito más tarde porque empezó a leerme algún manga, alguna novela gráfica, como diría Azofra, que no había leído hasta ahora. Y estoy entretenido un poquito. Me han tenido trabajando hoy de 5 y 20 que he salido de casa hasta las 5 y 20 que he vuelto a mi casa. Yeah. Cuando llego a mi casa he visto a mi padre, he dicho, no está el niño, ¿no? No, digo, bueno, pues me voy a desmayar a la cama un rato y luego ya nos ponemos al día. Y a las 7 de la tarde he abierto los ojos como diciendo, bueno, ya empieza a ser un poco persona. Yo quería aprovechar a pintar, pero me quedé viendo una serie que se llama El Juego del Calamar. ¿Sí? ¿El juego de qué? El calamar. O algo así se llama. Juego del calamar de Netflix. Ajá. Coreana. La verdad es que está súper genial la serie. Vale, interesante. Te hago un sinopsis, como a ver si te gusta, un sin spoiler. Uh-huh. No, no, hazme el spoiler que quieras, yo no tengo Netflix. Ah, pues son gente que tiene problemas económicos por dinero. Uh-huh. Y son seleccionados para jugar juegos que ellos jugaban de niño. Obviamente que si fallan los matan. Ah, muy bien. Así que podés, lo retorcido es ver cómo juegos de niños se vuelven mortales. Como el de... En mi país se llama Stop, pero aquí se llama luz verde, luz roja, ¿no? Que alguien se da vuelta, luz verde, tienes que caminar. Cuando es luz roja, te quedas quieto. Si te mueves, te disparan. Bueno, yo en mi caso se llamaba el escondite inglés, sin mover las manos ni los pies. No, pero... En mi país es Stop. En 1, 2, 3, Stop. Y nadie se tiene que mover. Me parece divertido porque, pues... Porque ves morir a gente. Sí, y porque es algo que cuando es fantástico es divertido porque es fantasioso, pero esto llega a ser un punto donde puede suceder o puede estar pasando y nadie sabe. Ajá. Bueno, mira, una de las ventajas que estoy comprobando ahora mismo de tener las pantallas en diferentes ángulos es que no tengo que ponerme así a girar, puedo seguir viendo aquí cosillas y leyendo vuestros comentarios. Vamos a ver un momentito. Bueno, lo primero de todo, gracias por veniros para acá, una vez que Killian ha cerrado, ¿eh? Está aquí Hernán Rojas, dice, yo estuve grabando un vídeo de cómo convertir unos calacaballos en un par de fantasmas con guadaña, de la caja de inicio de segunda edición de Age of Sigmar. 1, 2, 3 pared, lo llaman por aquí. Muy buenas noches, Lord Bubu. Y nada, aquí sigo perfilando líneas en el archaón. Que si me pongo a hacer pincel seco, no va a quedar igual. ¿Agarraste algún magnum? No, magnum no lo tengo. Ay, porque perfilar la ala, ya te dedico el trabajo. Pincel seco es tu amigo. Porque ya, si te debes... pero las alas tienen plumas. Sí. El problema es que esto no tiene plumas. Esto tiene membrana de dragón. Y aquí la membrana de dragón ya le he hecho pincel seco. Pero sí que es verdad que es una membrana de dragón que tiene mucho relieve y se puede hacer un perfilado fino y queda bien. Queda bien. Pero otra vez otro lavado para que se asiente más el ala. Pero la otra parte que es roja, ahí sí que le voy a meter más. Le voy a meter pincel seco porque está curvado hacia afuera. El problema es que las de dentro están curvadas hacia adentro y es un coñazo porque hay partes que no quieres que destaquen demasiado. Si te pones a hacer pincel seco, claro, pues sí destaca. ¿Qué se supone que es una quimera lo que tienes abajo? Sí, ¿no? No.
es un... En principio es el corcel demoníaco que ha evolucionado y que los tres grandes demonios que le mandaron a matar por cada uno de los dioses, pues los mató, atrapó sus almas y los integró a su montura. Por eso lleva tres cabezas, una de un devorador de almas, otra de un Shea Transformación y otra de una gran inmundicia. Ah, vale, ya. Eso es el resumen de la historia, ¿no? O sea, no le bastó por matarlo, se los tenía que quedar y, como montura. Bueno, es el señor de... Es el señor del caos absoluto. Claro. Y claro, si le das a... Si le das a un caballo demoníaco, una montura demoníaca, la impronta de tres grandes demonios del caos, pues crece y se convierte en esta criatura alada con dos colas y con garras en vez de brazos. Sí. Yo sigo pintando Necron, luces verdes para todo el mundo, luces de discoteca. Haces bien en pintar Necrones. Me gustan, me acuerdo cuando salieron, bueno, cuando llegaron a mi país. No me gustaba el palito verde, siempre se los pintaba, me parecía muy feo. Y ahora los pintas, ¿no? Claro, claro, no, ya no vienen con el palito verde. Si yo se los pintaba porque me parecía muy feo el palo verde, porque tenían la típica bola de aire cuando hace la inyección del plástico en el medio, que se veía muy mal. A mí me parecía muy feo. Sí, cuando salieron los nuevos inmortales y todo eso, yo aluciné porque dije, no voy a tener que usar estos guerreros. Palo feo. Y me rehusaba, siempre usaba inmortal. Pues nada, solo por no usarlo. Ahora que hay los nuevos, ya otro cuento. Me acaban de odiar, así que estoy oculto en mi cueva. ¿Que te acaban de odiar? Sí, es que entré al cuarto, desperté todo bien y justo se despertó la bebé y me miraron con odio. También con cara asesina normal. Sí, 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 sí. Ese momento... Bomba de humo. Yo qué te dije, la niña duerme, tú haces sobar. ¿Por qué dicen que está tan mal la Guardia Imperial de novena edición? No, la Guardia Imperial no está mal. No está mal, pero un campo de batalla actual no es un heral ni un patatal. Hay suficiente cobertura y suficientes bloqueos de líneas de visión y demás como para que el 90% de la Guardia Imperial no funcione bien efectivamente y efectivo. Porque la Guardia Imperial necesita dos o tres turnos de disparo para ser interesante. Aquí te pueden hacer un Alpha Strike en turno 1. Ese es el problema de la Guardia Imperial. El problema es que tiene... Que no puedes gestionar, no puedes gestionar el que te hagan Alpha Strike casi todos los ejércitos en turno 1. El mismo problema que está cruzando los milios ahora. Tienen un montón de poder y todo eso. Pero si no tienen algo de cuerpo a cuerpo o cómo evitar un... Te aparezco en la cara y te hago lo que quiero... Es lo mismo, a la Guardia Imperial está pasando lo mismo que pasan los Tau. Muy bonito todo, pero ¿y si no pueden disparar, qué van a hacer? No están mal, porque en regla no son malos, pero en mesa, porque novena por alguna razón se volvió así, pues supongo que más adelante lo van a cambiar. Yo creí que en los mil hijos iban a sacar una especie de rúbrica cuerpo a cuerpo. Si a los necrones les han sacado que nunca han tenido nada que pegue.
Bueno, han tenido. A ver, tienes los rúbricas de cuerpo a cuerpo, se les han dado la puta espada, la han mejorado. Claro, ya, los bichos estos, los gorditos, ¿cómo es? Los escarabajos. Pero ya no hay como antes que metías las cabras y decía, aquí está mi cuerpo a cuerpo. A ver, sí, tú todavía le puedes meter una bomba de zangos. Lo que pasa es que la bomba de zangos, la mitad de los ejércitos te va a meter una hostia de salva de esto, ¿cómo se llama? De invulnerable. De plantilla y te lo va a follar a todos. Ah, vale, sí. Pero eso, claro, sí. Pero en el turno en el que caigan, si llegan, hacen el destrozo. Si consiguen matar más de lo que valen en puntos, pues a lo mejor ya te ha merecido la pena. A mí lo que no me gustó es lo que le hicieron como a los necrones con los Zetans. Porque los Zetans son élite. Pero a los mil hijos le dijeron un príncipe demonio por batallón. Y eso es un CG, hasta donde yo sabía. Y una mierda, porque ese era el CG que volvía, o sea, que pegaba cuerpo a cuerpo. Hombre, espérate, Arimán con el palo también pega, ¿eh? Con el palo de la maldad. Pero me gusta cómo han quedado. Yo estoy esperando a que salgan los hijos del emperador. Yo ahí vendo riño. Para la Maya Espacial del Caos. Bueno, la Maya Espacial del Caos está en la mierda hace mucho tiempo, pero por lo típico de siempre. Si en el torneo no se permite Force Wall por la razón que sea, pues tanto ya peor. El tema de los Mayas del Caos es que tenemos una herida. Tenemos una herida. Hasta que no actualicen el tienes una herida, pues no puedes hacer mucho más. Una vez que ya tengamos dos heridas, pues veremos a ver qué pasa con ellos. Pero vamos, van a quedar en la mierda igualmente. Mucho tienen que darles a los Mayas del Caos genéricos para que merezcan la pena el uso. Como que nunca han sido tan buenos. O sí han sido. Es que los Mayas del Caos. En Mayas del Caos. A partir de sexta. Sopeo. O sea, no es Mayas del Caos puro, sino sopa. Sopa de marines. Y en esta edición. Te están brindando de que las sopas no son buenas. Claro. Entonces, claro. Si no es hacer un códex útil, un códex bueno, ¿y qué coño tienen los marines espaciales ahora? ¿Qué tienes? ¿Una unidad de motos? ¿Tienes ingenios demoníacos que no son core, que no reciben auras? ¿Qué más tienes? Eso. Un par de estratagemas buenas que comparten siempre los mismos. O sea, no, me meto una escuadra de exterminadores, me meto una escuadra de motos, me meto una escuadra de Havocs y les pongo la marca de Slanes para disparar dos veces y esto, ¿cómo se llama? Y hacer más uno al daño. Solo puedes hacer con una escuadra. Y luego la cantidad ingente de puntos para estratagema que necesitas para gastar. Man. Así que para ti lo mejor en competitivo para ahora mismo, ¿qué sería? Pues Adeptus Mechanicum, Drukhari, algunas listas de mayas espaciales. Hermanas de batalla no están mal, pero les falta un poco de punch para
para trabajar en muchas listas. Pero se pueden defender también muy bien. Todo lo que la MSU sea interesante. Ahora, si quiere apostar por cosas a futuro, pues Necrones, Mil Hijos, cosas que están bien, o sea, no están OP, pero con un chapter approve o una cosa así, pueden mejorar bastante. Porque hasta ahora han salido los primarcas, todo, pero el que se sigue usando es el Rey Silente. Ese bicho no ha perdido fuerza a comparación del Mortario o el Magno. Que el Magno ni se usa. A decir lo mismo, chicos, plantearos que no todo es competitivo. Claro. Jueguen lo que les guste. Es el mejor consejo que les puedo dar. Yo empecé con Marina del Caos. Yo cuando empecé con Marina del Caos me gustaba porque se parecían a los bichos que aparecían en Doom, y porque cuando sacabas uno explotaba el rifle de plasma y ya, y los Necrones porque eran Terminators, me gustaba la película. Sí, claro que cuenta como un Max me arruina el caer en esclavos de la oscuridad. Max me arruina. Eso nació en pandemia, ¿no? Sí. La Bunker compra. Que todos decían compren y la gente no creía. Y cuando la pandemia pegó fuerte. Max tenía razón. El que tenía razón ahí era Flo, creo que fue el primero. Todo con tipo el que aparece en las películas con su cartel del fin del mundo. Que compre, o no sé si era Flo o Dark, pero uno de los dos era estilo cartel Dark, fin Dark. Del mundo. Dark. Sí, compren. Dark. Ajá, porque se va a acabar el mundo. No, Flo era el de que se cogió la bandera británica, se la puso en el pecho como diciendo: nosotros hemos empezado la vacunación, nosotros somos los mejores, vamos a ser los primeros en salir de esto. Y, claro. Y era como 5 encierros después, Flo por fin pudo salir de Inglaterra cuando el resto de nosotros ya habíamos ido a Inglaterra. A ver, les llamo, ya hemos vuelto. Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ay. Recuerdo los compren Noon Oil, compren Agrax, compren esto. Y de verdad era lo primero en acabarse, ¿no? Sí, era insano. Era como el arroz y el papel higiénico, pero del hobby. Hostia, el papel higiénico, no me lo recuerdes. Eso fue muy denso. Yo decía, pero yo me acuerdo que fui al mercador y me enojé. Y dije, ¿qué van a comer ustedes? ¿Papel higiénico? No, es que no, parece ser el bulo fue que alguien se inventó que se podían hacer mascarillas con papel higiénico. Esa es la justificación que dieron, esa fue la justificación que le dieron al por qué se había vendido tanto papel higiénico tan rápido. Pero en realidad no fue eso. En realidad es que luego salieron los teóricos de la supervivencia y empezaron a hacer vídeos de 101 usos del papel higiénico, ¿no? Claro. ¿Para qué puede servirte el papel higiénico, etcétera? Pero es que aún así tampoco fue ese el detonante para eso, no sé. El detonante yo creo que fue alguna que otra película, entre ellas, por ejemplo, Jumanji, en la que el tío se alegró de encontrar el retrete con papel higiénico y decir nunca más hojas de palmera, ¿sabes? Claro. No, hay una película que fue muy popular. O esto, ¿cómo se llama? O, la pandemia o se llama. Demolition Man, cuando la respuesta de ya no tengo que aprender a usar las tres conchas.
Porque si no, yo no entiendo lo del papel higiénico. Yo tampoco. Yo era peleando con la gente porque, bueno, o sea, una cosa es que compré papel higiénico y otra cosa es que dejé a la gente sin papel higiénico. Obviamente yo compraba arroz y todo eso, pero cuando iba al papel higiénico era, no había. Yo decía, pues me puedo bañar, pero no es normal que la gente compre tanto, o sea... A ver, en la India, por ejemplo, en la India es de mala educación dar la mano con la izquierda, básicamente porque... ¿Con eso te limpias o qué? Te limpias el culo con la mano izquierda y luego te lavas la mano. Yo soy derecho, pero sí. O sea, teóricamente lo que dan a entender es que tú coges tu mano, te la metes ahí, rebañas todo y luego te lo lavas la mano. Entonces, ¿vale? Que cómo se usan las tres conchas, no sé. Yo sé hacer croquetas con dos cucharas, así que yo entiendo que la cosa que la cosa es más o menos por ese plan, ¿no? Yo creo que es una especie de pala, no sé, no quiero ser explícito, aunque sea horario adulto, pero no sé, tres conchas, no me imagino. ¿Qué? ¿Has visto eso, lo del volcán? ¿El qué no he visto del volcán? Cuéntame. Que hay una nube de azufre. Que viene hacia España, viene hacia la península, la nube de azufre. Sí, y lo peor es que me dice, me sale en el celular, ¿no? Posible lluvia, posible tormenta de eléctrica. Y digo, ah, va bien. Nube de azufre acercándose a un bolsillo. Ah, pues bien. Posible lluvia ácida. No, de hecho sí, de hecho se supone que sí. Y yo, ah, gracias. En Google, ¿cómo sobrevivir a una nube de azufre que se acerca? ¿Qué voy a hacer? O sea, así de la nada el celular me llega y yo, pues gracias. Pues no sé qué hacer ahora. Pues de momento quedarte en casa. Esa misma mascarilla que usas, se supone que tienes que llevar puesto cuando encuentras a los centros comerciales y demás historias, pues esa mascarilla habrá que tenerla ahora más cerca que nunca, por si acaso. Pero es así, llega y qué, o sea, está, ¿es una probabilidad de que llegue o cómo? No, está viniendo. Ah, está viniendo. Lo que pasa es que cuando el volcán ya toque agua, ahí sí que se va a montar una buena nube ácida. Sí. Y la cosa es que cuando llegue a la península va a estar bastante disuelta. ¿De acuerdo? Y no hay mucho riesgo de precipitación. El problema es que va hacia los caladeros. Y si contamina las aguas, pues así. Y el tema de aviones, ¿no te han dicho nada de vuelo? De momento no sabemos nada. Estamos pendientes, pues no es solo el volcán de Canarias. Si hay uno más, creo, ¿no? El Etna. Se puede montar una como cuando el volcán de Finlandia. Sí, antes que llegue había pasado algo así con un volcán que cerraron la... La ceniza era tan densa que se metían los motores, entonces había muchas rutas que no cubrían ese viaje y que los aviones tenían que pegar un rodeo tres para de cojones, para evitar esas nubes de ceniza. Pues bueno, salimos de una. Bueno, no hemos salido de una y hay otra. No, Hernán, la concentración que han dicho que va a tener la nube de azufre es molesta. No de cuidado, sí, es mortal. O sea, en concentraciones altas es un no-go.
Normalmente el azufre es bastante dañino. Ahora una nube de azufre, pues no sé qué tan dañino sea. No creo que sea como bueno, tipo no retiro, decir, bueno. No, no vamos a decir de azufre, vamos a decir ácida, porque no es exactamente la composición general. No, ya, claro. Ya llega un momento en el que cuando escuchas tres telediarios ya como que haces oídos sordos, ¿no? Lo que te están contando. Yo creo que eso va a ser problemas cuando empiece a llover, a hacer cosas que empiece, como dice Marta, a contaminar el... Ah, amigo, pero es que estamos ya en otoño, estamos en época de lluvias. Desde hace 4 o 5 horas estamos ya en otoño. Si yo veo aquí los rayos y las nubes, que tormenta eléctrica, y me sale eso del azufre, digo, ah, gracias. Pondré la canción de fan. Hasta donde vuela, no solo por esferas de aterrizajes. Dependiendo de la altura de las nubes, a ver, no. Por regla general se vuela por encima de todo lo que son las nubes y demás. Pero sí que es verdad que... Que para despegues y aterrizajes y ascensiones, pues dependiendo del volumen de partículas que haya. Pero también tened en cuenta que los aviones que se mueven por la zona generan corrientes y las corrientes fomentan el que dichas nubes se desplacen. Entonces, si no quieres que una nube se desplace más que por corrientes naturales de aire, no metas mucho tráfico aéreo ahí. Claro, porque aparte de contaminar haciendo eso, también se contamina el mismo avión y aunque no crean, eso también es un problema. Sí, porque tú tienes una nube abajo, pero las partículas de ceniza no tienen por qué estar ahí abajo. Pueden estar más arriba todavía con las corrientes de aire, al pesar tan poco. Ahora, ¿cuál es el escenario que podría salir bien milagrosamente? ¿Que no suceda nada? ¿O no hay un escenario que podría salir algo bien milagrosamente? ¿Escenario? Claro, sí. Mira, nos metemos en la película de Volcano, ¿vale? Y cuando dinamitan el edificio y dinamitan todo para que vaya al mar, pues en lugar de ir al mar... haces un agujero para que la lava se meta y vuelva otra vez al centro de la Tierra. ¿Sabes? Ese sería el escenario fantástico, que no llegara al mar y provocar esa nube. Pero como va a llegar a provocar esa nube, pues intentar minimizar los daños. A ver, el escenario magnífico hubiera sido que se hubiera podido levantar una barrera para desviar la lava y que fuera por una zona en la que no afectara a ninguna vivienda, ni estructura, ni nada. Pero eso no es... Claro, acabar un pozo de estilo Armagedón de Michael Bay. Igual que cuando construyeron todas esas viviendas, esos pueblos y demás historias, hubieran hecho un estudio geológico de la zona para poner todas las conducciones de agua, electricidad, carreteras y demás historias por las zonas geológicas y dependiente en las que el magma no aparecería, ¿no? Pero eso no se hizo porque eso cuesta una millonada. Y ahora tienes el tema de que en toda esa zona, aunque la casa sobreviva, aunque no te destruyan la casa, ¿vale? La única forma de que tú vivas allí sería que te instales un generador y un sistema de paneles solares con batería, ¿eh? Que te instales una fosa séptica propia, tu propio depósito de agua y planta de reciclaje. Y que te compres un helicóptero. O esto, ¿cómo se llama? O un helicóptero que... O un vehículo capaz de pasar por esa zona de lava y demás historias. Porque hasta dentro de 3 meses, como mínimo, no se va a enfriar. Vale. Y entonces ahí, esa casa... Pues, salieron las fotos de una casa que estaba rodeada de lava, pero que había pasado lava por todo alrededor. ¿Sabes? Entonces, esa casa sobrevive. El problema es que para vivir ahí
pues te tienes que hacer toda esa inversión, porque no tienes ni agua corriente, ni electricidad, ni carreteras. Entonces yo no sé hasta qué punto a cualquiera que eso le va a interesar vivir ahí. Y va a tardarse, va a tardarse muchísimo tiempo en poder restablecer todo eso. Sí. Los animalitos de alrededor, sean tanto domésticos como salvajes, todos los que no han sido evacuados, no hay forma de que estén. Hombre, a ver, los domésticos fueron evacuados porque aparecieron, que vamos, aparecieron en la que liaron, fueron evacuados. Y los que vivían por la zona, créeme que el volcán ya dio bastante, provocó bastante ruido como para que. Claro, pero te hablo de que esos tienen que ir a un lugar, o sea, los salvajes, pues corren, ellos saben antes de que suceda, pero el problema es la adaptación. Eso, como decís, del habitar, al ser habitable es de aquí a buen tiempo, y esos pobres animales se tienen que adaptar a donde hayan llegado. Uh-huh. Y yo no sé si va a haber alguien que va a ayudar, que está muy jodido eso. Hombre, claro, tío, parques naturales, asociaciones, a ver, que sí, que es una putada lo que ha pasado, pero que no es la primera ni la última vez que empleados de zoos y demás historias se ocupen de readaptación de animales. Eso se puede hacer. Me alegra eso. Eso sí me alegra. España es necromunda. Sí, lo del bombardeo es posible, pero vamos, nosotros no. No. España es necromunda. Es necromundizable. Bueno, un mensaje me caiga. Espero que no sea la bebé de Perto. ¿Eh? No. ¿No has dicho que las tienes ahí enganchadas con las cámaras? No, está con su mamá. Ah, vale. No es necesario. Cuando está sola, sí, prendo todo el... Enciendo todo el sistema. Tengo las cámaras hasta en el patio. Así me enteré que se me infiltran gatos en la casa. Uh-huh. Interesante. Muchas gracias por la suscripción. Ya sé quién se come la comida del perro, ¿no? Uh-huh. Así que ya sabes que tu perro no está gordo, está delgado porque comparte. Sí, sí. Porque tiene amigos que compartir. Uh-huh. Son como cuatro, así que. Bueno, pues mañana ya tengo plan. Se llamaría Muertomunda. Magmamunda. No lo sé. Gomabunga. Mañana ya tengo plan. Si no me sacan a trabajar, seguir dándole amor y cariño aquí a Archaon y al Volter. Vamos aquí a Pincel Seco. Técnica especial. Ya de regreso me llaman. No, si es que. ¿Ya vuelvo? Te dije, no pueden vivir sin ti. O mejor dicho, no pueden sufrir. Y tú no. Ay, ay, ay. Vamos a usar la pequeña.
cajita. A ver. Go Mango. No. Vamos a ver. Maticemos una cosa y dejémosla bien clara, ¿vale? Si se diera el caso que me llega la Guardia Civil y me dice, usted tiene que desalojar su casa, yo lo tengo claro. Me voy al trastero, agarro las maletas y digo las maletas, unas maletas de estas que caben, pues eso, que caben, pues lo que sería el armario entero, ¿no? Y literalmente pondría las maletas ahí en medio y haría así, con las miniaturas, ¿sabes? Como diciendo, bueno, mira, si se rompen, se pueden pintar de nuevo. Pero si se funden en plástico, no hay manera de recuperarlas. Sí, claro, ¿eh? Qué tarde va. Y esto avanza un poquito más. Mira, ya están pintadas las alas. Y ahora hay que empezar a trabajar estas. Así que lo que voy a hacer es dejarlas con un lavado y meterme a la cama. Perfecto. Solo espero que mañana no me llamen a trabajar, me dejen descansar, dormir, no sé, 6 o 7 horas. Genial. Bueno, pues eso sí. Yo voy a dejarlo por esta noche, por el tema de horas de descanso. Vamos a aprovechar y mañana nos levantaremos con más fuerzas y energía. Mañana tengo que pintarme esto, hacer unos cuantos vídeos, sacar alguna cosilla interesante de aquí del canal. Vamos a apagar esta luz, me estoy quedando
Ay, mucho mejor. ¿Sacar alguna cosilla más importante, interesante de aquí, de los datos que tenemos? Y todo esto pues lo vamos a intentar hacer en un directo largo. Así que puede ser muy interesante. ¿Vale, guapetones y guapetonas? Pues lo dicho, muy buenas noches, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer como siempre. Vamos a ver si hay alguien por aquí por tu Twitch para enviarles a algún lado. A ver si encontramos a alguien que esté por aquí emitiendo. Y ya, vamos a lanzarse los apalines de tierra, ¿no? Venga, vamos a lanzarse los apalines de tierra. ¿Qué hace que no inicie una raid? Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Que están jugando una partidita de algo. De algo. Os mando para allá. Y desde aquí nos despedimos. Gracias por todo y buenas noches. Un placer.